Buen día para todos, un gusto reencontrarnos en UNASPU TV, aquí a través de la red para todo el interior del país. Como todos los domingos, a esta hora una cita de honor, a las 9:30, junto a la gente de UNASPU. Y el placer de estar recibiendo, como todos los domingos a esta hora, al secretario general de UNASPU, Daniel Baldassarri. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Bien, bien, acá estamos, como siempre, ¿no? Tratando de comunicarnos por esta vía y haciendo que los jubilados y los pensionistas se acostumbren a mirar este programa, que es el programa de los jubilados y los pensionistas. Totalmente. En la cual analizamos los problemas que tienen que ver con los mismos y al mismo tiempo transmitimos información y, bueno, hacemos lo que nos parece que ayuda más a la causa de los jubilados. Sin duda. Daniel, un saludo muy grande. Me ha tocado estar cubriendo para otro medio los evacuados, ¿no? En este caso del interior. Y ya que estamos llegando al interior, a la gente de Florida, San José, que nos han mandado una cantidad de mensajes que después vamos a compartir. Gente que está complicada, ¿no? Y mucho adulto mayor que estaba en la vuelta ahí también, que están con dificultades, ¿no? Sí, sí, este es un gran problema que afecta a mucha gente. Yo creo que, como hemos dicho otras veces, cada vez que ocurren estas cuestiones, yo creo que hay que, de una vez por todas, iniciar un plan de menos a más para resolver ese problema más de fondo, ¿no? Ya hay lugares donde habita la gente que yo miraba por los medios de televisión, algunas casitas muy humildes, rodeadas de agua, en el medio de un montículo que es lo que lo hacía. Pero claro, termina, digamos, el sistema de cuidados que tiene que ver con este tipo de catástrofes, teniéndolos que sacar en un camión con las muebles que se estragan, la ropa, en fin, todas las cosas y lo que pasa a la gente, ¿no? Yo creo que habría que hacer un esfuerzo nacional para aceptar que estamos en una nueva realidad, que esto es cada vez más seguido que ocurre y que por lo tanto, bueno, creemos que se impone empezar un proceso de resolver de fondo este problema, ¿no? Estamos viendo imágenes ahora justamente de lo de San José, ¿no? Y Florida. La verdad que hay que ponerse en lugar a esa gente, ¿no? Que primero, bueno, la situación de dejar su casa, después volver, esperar que se seque todo, el recomponer cosas que se pierden, ¿no? Pero es bravo, ¿no? No, claro, es una situación que ya creo que estamos convencidos de que hay que iniciar un proceso de ir haciendo que, bueno, que estas cosas ya no nos agarren más en la situación que nos agarra en la actualidad, porque ya estamos comprobando que ya no es cada tantos años, sino que es cada muy poco tiempo que tenemos algún tipo de circunstancias como esta. Yo fui a 33 la semana pasada, que tuvimos la reunión regional allí en la ciudad de 33 con las asociaciones de todos esos departamentos del este, y realmente ha llovido tanto que están todo desbordado, ya la tierra no absorbe más agua. Y por lo tanto, bueno, es una cuestión que golpea muy fuerte, ¿no? 092-716323 para comunicarnos, el correo onasputv@gmail.com. Daniel, la pasada semana hablábamos de una marcha que se iba a llevar a cabo frente a la embajada de Brasil, reclamando, bueno, tratando de que se flexibilice esa demanda que se piensa entablar o que se entabló ya contra nuestro gobierno. Y bueno, hubo ahí gente de UNASPU, una jornada que fue con muchísima gente. El expresidente Mujica, ahí entre sonrisas, dijo: son chirolas los que, para Brasil son chirolas los que Uruguay le debe, ¿no? Pero habíamos quedado en ampliar un poquito esto. ¿Por qué la UNASPU está justamente defendiendo esta causa? ¿Y qué tiene que ver? Por ahí el adulto mayor se pregunta, el que está en el norte, en el sur, ¿y qué tiene que ver UNASPU con todo esto? ¿En qué me influye a mí? Influye, claro, ¿no? Influye mucho, porque esto, hay una inversión que se hizo ya hace muchos años, no sé si todos recuerdan, cuando se instaló el gasoducto con Argentina, ¿no? Que está en Punta Lara, arranca en cerca de Buenos Aires y que recorre todo hasta llegar a Montevideo por la costa del Río de la Plata. También hay otro gasoducto que se hizo en Paysandú, que pasa de un lado al otro al río Uruguay, que también hay una inversión. Esas inversiones le costaron a UTE y ANCAP
cientos de millones de dólares para poderla llevar adelante. Y la idea era que iba a haber gas de la Argentina para darnos gas a nosotros, para tener un gas barato, y además, digo, con todo lo que ello significa para la resolución de los problemas en los hogares, pero también para la industria y para, bueno, tuvimos empresas que en aquel momento, yo me acuerdo acá muy cerca de Montevideo, que hubieron empresas que se reconvirtieron para el gas natural, y que luego no vino el gas natural. Ese fue un primer perjuicio que tuvimos con ese problema, ¿no? Que en la búsqueda de una solución de energía a menor precio se pasó por esa situación. Luego vino toda aquella cuestión que tenía que ver con la regasificadora, ¿no? Que también era una forma de búsqueda. Acá era al revés, como nosotros instalábamos acá una regasificadora para venderle ese gas a Argentina, que se había quedado sin gas, que lo mismo le pasó a Chile, ¿no? Dicho sea de paso, que no había el gas suficiente y bueno, que de acá se podía, mediante ese mecanismo, poder resolver. Eso luego fue para atrás, distintos problemas que afectaron esa situación. Y ahora tenemos que la única forma de mantener ese proyecto, digamos, es si Shell, que hay una negociación, y termina colocando una regasificadora allí donde estaba previsto, acá cerca de Montevideo, por Punta Yeguas. Toda esa situación ha generado una serie de problemas, puesto que en determinado momento, cuando se hizo el gasoducto Cruz del Sur, que venía de la Argentina para traer gas, se hicieron muchas inversiones de instalaciones, de modificaciones del tendido, de sustituir los caños viejos que eran de hierro o de algún acero que ya estaba muy deteriorado, se sustituyó por caños de fibra. En una inversión importante, acá los que vivimos en Montevideo recordamos que estuvo mucho tiempo levantado las calles justamente para hacer esas instalaciones. También en Ciudad de la Costa ahí se instalaron. Entonces, acá hay toda una situación que se ha generado en la búsqueda de resolver el abastecimiento de un combustible de calidad y a un precio razonable que lo hiciera competitivo a la producción nacional. Dentro de eso también están los trabajadores de ese sector, ¿no? Trabajadores que hace años que están acá, de la época de que estaba la compañía que era de los dueños eran franceses y que luego pasó a ser del Estado. Hoy es una empresa del Estado. Hay mucha gente que utiliza ese medio, pero está fuente de trabajo, que está al servicio de una atención a una vida mejor por parte de una buena parte de la gente, ¿no? Que vive en Montevideo, que vive en la Costa de Oro, y que incluso se podría extender en el caso de ser necesario. Entonces, lo que ocurre ahora es que Petrobras, que es, digamos, la ANCAP de Brasil, nada más que es una empresa inmensa que está en todo el mundo, que ha tenido perforaciones en el mar, que tiene un desarrollo tecnológico imponente, que era la última empresa que se había hecho cargo de la compañía del gas, ahora le quiere cobrar al Uruguay por supuestas perjuicios que habría tenido en el negocio 100 millones de dólares, que para Uruguay es muchísimo dinero. Hay que pensar lo que eso va a afectar en el caso de concretarse a los intereses del conjunto de los uruguayos, pero en particular de aquellos que viven de a ver cuánto mejoramos la calidad de vida de los que ganan menos jubilación o pensión, por ejemplo, así como el que gana menos salario y todo así. Por lo tanto, es una causa que no es solamente con los trabajadores del gas y su fuente de trabajo, que es importante, pero lo que ellos reclaman y reclamamos en esta movilización que se realizó el martes pasado, era el que no se cobrara ese pleito que le quieren hacer a Uruguay, teniendo en cuenta el carácter que tiene de muy social, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con los servicios,
y que ellos no perjudiquen. Entonces, los compañeros del sindicato del gas tienen otras reivindicaciones, de tipo sindical, cuestiones que tienen que ver con rebajas de salario, sanciones, algunos problemas, pero ellos eso no lo plantearon. Lo que se llevó ahí fue un memorándum que es acompañado por la firma de varias organizaciones sociales, el PCNT, FUBA, ANFEU, otras organizaciones, ONASPU, y también lo que tiene que ver con personalidades destacadas del arte, la música, ¿no? La Barnoa Carrero, la Barnoa y Carrero, porque no es una persona sola, son dos personas, son un dúo, que acompañan y así una serie de también de universitarios, el rector de la universidad, en fin, gente destacada en distintas actividades que acompañan este planteamiento. A eso hay que destacar que se hizo presente el expresidente de la República, Mujica, y diputados colorados como Amado y otros que también estuvieron allí presentes y que fueron recibidos por el embajador de Brasil en una muy buena actitud, en el sentido de decir que él se comprometía a transmitir eso a la Cancillería brasilera, a los efectos de, bueno, de que se considerara esta petición. Allí los parlamentarios presentes hicieron hincapié en lo que tiene que ver con los derechos y las normativas que obliga a todos los estados integrantes del Mercosur en cuanto a que no se puede actuar de esa manera, porque si no, ¿qué Mercosur vamos a construir con ese tipo de situación? Por lo tanto, esto fue una movilización importante, tuvo su eco, fue recibido por el embajador en buenos términos, digo, no hubo ninguna, al contrario. Por lo tanto, estamos contentos de haber participado de esto, que es un tema que va a seguir, que tiene que ver con la defensa de cosas muy importantes para todos los uruguayos en general y para el Uruguay en particular y para cada una de las personas que integramos el país. Hay que esperar ahora que acontezca, ¿no? Si eso, sí, claro. Si prosperan esas negociaciones, ojalá que sí. Sí, claro, porque si no, la verdad, 100 millones de dólares para Uruguay es muchísima plata. Yo pensaba mientras hablabas cuántas casas para los jubilados se pueden construir, ¿no? Exacto. ¿Cuánto se puede distribuir en los jubilados? Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Cuántas cosas se pueden hacer de carácter social? Social. ¿No? Escuelas, liceos. Claro, que hoy hay tantas posibilidades, porque en la medida que se hacen cosas también se van abriendo las perspectivas para poder desarrollar. Cuando uno ve que, bueno, que hay gente, muchachos de nuestras escuelas y liceos secundarios que van a participar a nivel internacional en esas actividades en las cuales han ganado. Bueno, todo eso también, porque, a ver, si uno vive solamente de las negativas, es muy difícil vivir. Y yo creo que a veces nosotros caemos en valorar más lo negativo, pesa más lo negativo, lo que no podemos, que aquello que podemos, desde nuestra humildad y de nuestra, también desde nuestra firmeza, ¿no? Porque el Uruguay es como es, porque es un país que desde el fondo de la historia, la gente que habita esta tierra tiene una determinada actitud frente a los problemas, y eso es lo que le ha permitido avanzar cada vez. Cada etapa de la historia de nuestro país, esa actitud de los uruguayos es lo que le ha permitido avanzar y lo que se ha podido construir hasta el presente. Por lo tanto, creemos que tenemos que aprovechar esta oportunidad. 092-716323 para comunicarnos. Vamos a ver y escuchar ahora de qué forma ustedes pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Y de alguna manera mostrarles cómo pueden ingresar a YouTube, cómo pueden utilizar la tablet. Muchos de ustedes ya la tienen, otros están en camino de... Bueno, van a ver que no es tan difícil, que Rodrigo se los explica de una manera muy, pero muy sencilla, de esta forma. Muy buenos días para todos. Queremos contarles las diferentes opciones que ONASPU tiene para que usted esté lo más informado posible. Para ello, contamos con un canal de YouTube y, como puede ver en pantalla, solo tiene que ingresar ONASPU TV en el buscador de YouTube.
y allí podrá acceder a todos los videos que se han subido en este último tiempo. Podrá ver videos de los hechos más relevantes que marcan la agenda de ONASPU y podrá también tener acceso semana a semana a los programas de ONASPU TV emitidos los domingos 9:30 de la mañana por la red para todo el país, desde su computadora o tablet, como más lo prefiera. Pero también, además, si quiere ser parte de ONASPU TV, puede mandar su foto o video a través de nuestro WhatsApp o simplemente comunicarse con nosotros por mensaje de texto 092-71-63-23. Porque ONASPU somos todos. Seguimos compartiendo, Daniel, ONASPU TV. Yo te decía antes de empezar, qué fuerza tiene la ONASPU, ¿eh? Y cada día me convenzo más, ¿eh? No hay quien me quite lo bailado. La concentración que se hizo la pasada semana, tú venías hablando ya del tema hace unos cuantos programas, ¿no? De tu preocupación, la preocupación de la ONASPU, de los préstamos sociales, ¿no? Que sin duda la trasladada a ustedes por los jubilados mismos, ¿no? Sí, claro. Se dio esa instancia de concurrencia, de concentración allí en el anexo del Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo. Ustedes caminaron hasta el anexo. Creo que no estaba prevista. Ustedes fueron ahí sin invitación, entre comillas, ¿no? Pero fueron a la Comisión de Hacienda, fueron recibidos. Siempre cuando van grupos a pedir algo, siempre suele salir uno porque más o menos conoce el andamiaje del Parlamento, ¿no? Suele salir una secretaria y suele tomar el petitorio y bueno, después se ve. En este caso fueron legisladores los que salieron, escucharon el reclamo de la ONASPU. ¿Y qué pasó, Daniel? Bueno, pasó de que tal cual nos dijeron algunos legisladores, el miembro informante que de la comisión de este tema, que es y fue el senador Michelini, nos dijo: yo voy a proponer que el miércoles, entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana, se reúna la Cámara de Senadores para aprobar sobre tablas este proyecto. Que es bueno saber que ya había sido aprobado en diputado, que venía con la iniciativa del Poder Ejecutivo y que él nos planteó eso y dijo: yo soy el miembro informante, yo voy a promover que se reúna y que no haya reunión de comisión, porque ya el tema estaba tratado. Eso dijo, todavía hizo la aclaración, esta es mi posición, claro, junto con Martínez Huelmo, que también estuvo allí, en la conversación junto con ellos, bueno, fue el compromiso que recogimos. También nos reunimos con el senador Heber, al cual dijimos: mire, senador, andamos por esto, este es el tema, si se convoca una reunión, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer la bancada que usted representa del Partido Nacional? Entonces él dijo: si convocan, nosotros vamos a participar, tenemos posición, vamos a votar. Bueno, veníamos a una situación complicada porque esto se venía dilatando. Fíjate que este proyecto de ley había sido votado en junio en la Cámara de Diputados. En agosto, el 18 de agosto, se nos había dicho que el 23 se trataría y no estuvo en el orden del día, lo cual nos hizo poner un poco nerviosos porque realmente la gente está muy preocupada por este problema, porque es una necesidad real, contratable, porque, a ver, la gente no llama y no está preocupada todo el tiempo por yo lo, hasta ahora otro tema que la gente siempre estaba preocupada era por el tema de la tablet, cuando le correspondía la tablet, ¿no? Y este fue un tema similar en el cual mucha gente venía a preguntar. Entonces, la noticia es que hoy además se complicó. Una jornada muy especial. Claro, hoy digo, por lo que todos sabemos, la renuncia del vicepresidente de la República, la votación de esa renuncia por la Asamblea General Legislativa, justamente hoy a las 10 de la mañana, y la incorporación de la nueva vicepresidenta de la República, todo eso era una complicación. Sin embargo, tenemos que comunicar a todos los jubilados y pensionistas de que igual se reunió el Senado y se votó por 27 votos en 27 este proyecto de ley que tanto estábamos reclamando que se hiciera de esa forma. Nosotros le damos, por un lado, destacamos
el gesto, la actitud de los legisladores. Buena señal. Buena señal. O sea, está bien. El Uruguay tiene que ser así. Somos un país chico, por lo tanto, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, y por lo tanto, nos parece que esto es una buenísima señal en el sentido de que, bueno, había habido un poco de demora, estaba la rendición de cuentas por el medio, ese estaba en la Cámara de Senadores, pero cuando nosotros fuimos allí, fuimos con la movilización y reclamamos, nos atendieron los senadores que nos atendieron, lo cual es digno de destacar, que al mismo tiempo es la consideración el lugar que se ha ganado NASPU cuando planteas cosas. O sea, NASPU no plantea cosas por plantear, lo hace con responsabilidad, con seriedad, y bueno, eso también pienso yo que ha jugado para que se nos haya resuelto de esta manera. Por lo tanto, esto se aprobó el día miércoles, ahora tiene que volver al Poder Ejecutivo, a Presidencia de la República, quien lo debe promulgar y hacer público, colocarlo en la página web de Presidencia, y luego, a partir de ahí, el BPS tendrá que tomar los recaudos suficientes para habilitar los préstamos sociales que no se estaban pudiendo ejecutar. Por lo tanto, nos parece que es un paso muy importante, es un logro muy importante. Esto fortalece a los jubilados, a los pensionistas, fortalece a su organización, que es ONASPU, y por lo tanto, bueno, estamos muy conformes con que esto haya salido de esta manera y que ahora podamos estar comunicando a todos esta novedad, ¿no? Daniel, como todos los uruguayos somos ansiosos, ¿no? Plazos. El jubilado está mirando de repente en el interior, pensará, ¿será fin de año, será antes? ¿Cómo continúa todo esto ahora? Bueno, nosotros vamos a estar vigilantes a este en el sentido de hacerle un seguimiento, de tal forma de que esto no se demore mucho más allá de 10 días, 15 días, no más, porque nos parece que es un tiempo suficiente y como hay voluntad de hacerlo, nosotros esperamos que efectivamente se realice y que rápidamente todas las instancias que aún falta recorrer se cumplan de manera diligente, rápida, para comunicar ya que ya se quedaron operativos los préstamos sociales. Esta es una gran conquista y que sirve también en esto para preguntarnos los jubilados y los pensionistas, si no tuviéramos un ASPU, ¿cómo sería la cuestión? No, sin duda. Entonces, lo hablamos de pasada, uno repasa estos 2 años y han sido todos logros, ¿no? Que siendo un ASPU, los reclamos no llegaban a la gente, ¿no? A la gente que define las cosas, ¿no? Y yo te decía hoy fuera de micrófonos y lo decía en cámara, qué fuerza que tiene la ONASPU, ¿no? Porque una vez más ha hecho saber, ha trasladado la inquietud de muchos jubilados y hubo como caja de resonancia en eso, ¿no? Que no es fácil porque estamos en una circunstancia no muy buena desde el punto de vista que si uno mira para el costado y ver los países que nos rodean, es que están complicados, ¿no? Cualquier movimiento que sea es bravo. Pero un ejemplo ahí para la gente que está en el interior, por ejemplo, el jubilado que gana la mínima y que tiene, por ejemplo, un porcentaje de su prestación hipotecada con un préstamo. Hasta ahora, ¿cuánto podía hipotecar esa prestación? ¿Hasta cuánto? Bueno, acá hubo un proceso, ¿verdad?, que ya a esta altura había lo que se llama la intangibilidad, qué parte de la jubilación o pensión no se podía afectar. Tenía que quedar en efectivo para que el jubilado lo pudiera cobrar. Por ejemplo, en una mínima, en 12 mil pesos. Claro, pero la gente tenía que haber un 45% Bien. Tenía que quedar libre. O sea, que ahora empezamos una etapa nueva, contar de vuelta, como si estuviéramos en el 2015 cuando empezó a regir esta ley. Eso va a hacer de que, bueno, que en el momento de la promulgación de la ley empieza a correr de vuelta esos plazos. Entonces, este primer año pasa a ser un 35%, que lo cual no se puede, tocar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, en un proceso que va hasta el año 2020, va a ir aumentando este porcentaje que se van a ir comunicando en cada momento. Eso fue como quedó finalmente redactado el proyecto de ley. Y bueno, mientras podremos
tenemos los tiempos suficientes para volver a mirar este tema, pero lo importante, Néstor, es que la gente va a poder acceder de vuelta, como hasta ahora, al préstamo. Pero aparte a intereses bajos. Sí. Y no quedar en esa maraña. ¿Cuánta gente ha pasado por acá, Daniel, con dificultades de, de personas inescrupulosas que le dan un préstamo y que después terminan hasta hipotecando una casa con mil dificultades, ¿no? Sí, sí, siempre hay un aprovechamiento porque a veces hay desconocimiento, a veces hay falta de información, asesoramiento, a veces la necesidad lleva a tomar medidas heroicas que luego traen otras consecuencias. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esto, que además la gente ya sabe cómo funciona esto de los préstamos sociales y ya sabe que es lo más barato que hay en préstamos sociales y son los que se dan por la vía del BPS y del Banco República. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esto es de un gran valor y bueno, y así lo ponemos, ¿no? Daniel, regionales, 33, ¿cómo estuvo? 33 estuvo muy bueno, estuvieron casi el 100% de todas las asociaciones. Hubo un apoyo, digamos, luego del debate al balance, a los informes. Se eligió el nuevo secretario regional por el periodo 2017-2019, al igual que se había hecho en el Regional Sur, acá en Montevideo, que representa a los departamentos de Montevideo, San José, Canelones y Colonia, y por lo tanto fue una discusión además que fue muy interesante porque fue una discusión de verdad, donde muchos compañeros hablaron, donde muchos compañeros trajeron propuestas para el Congreso, para ser presentadas al Congreso, o sea que ya entran en el mecanismo del Congreso, y que, digamos, en esas propuestas venían temas algunos que se aclararon, ¿no? Cómo eran determinadas cosas. Es decir, que la discusión dio la posibilidad para avanzar en los temas de comprensión de los distintos temas y también en lo que hace a los problemas organizativos ONAPU. Quiere decir que hemos logrado, me parece a mí, una importante discusión, que eso esperamos que se traslade a las asociaciones en cada uno de los lugares y que seguimos trabajando con el objetivo de promover, digamos, una mayor comprensión por parte del jubilado y del pensionista, en primer lugar de las asociaciones, de cómo tiene que funcionar todo esto en lo que hace al desarrollo de la movilización, de la gestión, de estar en la presencia de los medios de comunicación, tanto locales de cada ciudad, de cada pueblo, como nacionales, a los efectos que el problema, la problemática de los jubilados esté formando parte del conjunto de la situación que vive la sociedad, con nuestro perfil, porque si nosotros hablamos de salud, tenemos un perfil. Hablamos de política de cuidado, la política de cuidado es para todas las edades, pero hay un perfil que tiene que ver con los jubilados y los pensionistas, o sea, con el adulto mayor. Si es cada una de las cuestiones, nosotros tenemos todos tenemos lo mismo, lo que pasa es que tenemos un perfil que tiene que, y más en un país donde, bueno, la perspectiva es de que aumenta la expectativa de vida y por lo tanto tienen que haber cada vez políticas más afinadas, más determinadas, más estudiadas, con mayores aportes, con mayor participación del propio adulto mayor para que esa etapa de la vida sea una etapa digna de vivir como una persona de la tercera edad, ¿no? Qué importante entonces los regionales, ¿no? Es un gran foro donde ustedes, hay siempre vínculo todo el año, ¿no? Pero son esas instancias donde se ven las caras y claro, es mano a mano muchas veces, y cómo van interactuando los distintos delegados según la realidad, porque si bien es cierto que jubilados somos todos, pensionistas somos todos, pero la realidad muchas veces es distinta. En las distintas localidades, en la ciudad, la problemática, cómo encontramos la forma de hacer que haya una actividad que puedan desarrollar los jubilados y los pensionistas. Daniel, se nos fue el tiempo. Bueno. Uno por ahí siempre se queda con muchas ganas, ¿no? Pero bueno, es así. Y siempre nos da oportunidad de seguir charlando y seguirnos encontrando. Bueno, siempre estamos acá los domingos con temas diferentes y con propuestas
y por suerte con noticias buenas, ¿no? La tuya ha sido una excelente noticia. Sí, en definitiva es el redondeo, total, es el logro de todo un proceso, ¿verdad? Sí. Que se ha venido trabajando por él. Hay otros que están, como es las tarifas para las tarifas públicas. Esta semana también realizamos la Regional Centro, que vamos a comentar el resultado de la misma en la próxima semana. Exactamente. Buen domingo, Daniel. Buena culminación de domingo. Y nos encontramos en 7 días. En 7 días nos estamos viendo. A ustedes también el encuentro el próximo domingo a las 9:30 para compartir para todo el interior, ¿eh? ONASPU TV aquí en la red. Buen domingo, que pasen.